Buenos días, amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Marlene y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Mis queridos amigos y amigas, aquí estoy haciendo el desayuno. Me voy a hacer unos huevitos con los plátanos que me gustan a mí. Este desayuno me fascina. Aquí tengo los platanitos que los hice ayer. Miren. Estos fueron plátanos, me encantan con cebollita. Estos fueron los plátanos maduros y me voy a hacer huevito. Me voy a hacer huevito frito. Tengo hambre hoy. Estos huevitos tienen la cáscara dura. No sé por qué. Ahí. Y me voy a poner uno de estos. Ay, cuando le cae un pedacito de cáscara. Pense. Pedacito de cáscara, no soporto sentir esa sensación. No sé por qué. Me voy a hacer tres huevitos ahí. Ahí está. Y voy a calentarme. Ay, amigos y amigas, les quería decir que olvidé, no sé si se lo dije en otro videito, que yo siempre, para esta época, por ejemplo, cuando ya se va el verano, yo cambio la vajilla. Entonces, yo tenía una de flores, no sé si ustedes se acuerdan cuando yo serví el desayuno, que se veía, bueno, ya hace una semana, creo más o menos, no estoy muy segura, cambié la vajilla, puse esta blanca. Esta vajilla blanca que yo tengo, mira. Puse esta vajilla, que son todos los platicos blancos. Y puse estos platicos que tienen ese bordecito así. Lo puse. Yo tengo otros platos que me gusta poner en esta época, que me gustan mucho, pero pesan cantidad. Entonces a mi mamá le van a quedar muy pesados. Y dije, no, mejor dejo estos. Y nada, déjenme sacar una tapa pequeñita que tengo por aquí. Es como un coladucito, pero yo la pongo así para evitar que salte tanto. Ahora me voy a servir los platanitos y esto que ven aquí es cristal refractario, puede estar en la candela sin problema. Me encanta comer estos platanitos. Ay, cómo me gustan. De verdad. Ahí. Son las 6:45. El cinnamon y el turmeric. Me encantan esos.
en servirlo. Ay, mis queridos amigos y amigas. Hoy es martes. Hoy es martes. El día. ¿Cómo es que dice el dicho? Bueno, hay un dicho que dice. Que dice. Creo que es así. Hoy es martes. No te cases ni te embarques. Ni de la familia te apartes. Ese es un dicho viejo que la gente, las personas mayores lo decían en Cuba. Ay, mamá. Déjenme coger los platanitos. Ay, qué cómico. Y ya está. Aquí ya tengo mi desayuno. Me encanta. Me encanta este desayunito, amigos y amigas. Y le voy a poner quesito. Decir, le voy a poner queso. Voy a poner este quesito. Y todo eso. Y todo eso lo voy a dejar. Todo lo voy a dejar aquí porque después le voy a preparar a mi esposo. Hoy me voy a hacer el cafecito que me hice. No recuerdo. Antier me lo hice. Me lo voy a hacer con el pumpkin. Voy a hacer así. Voy a coger un tenedor y un cuchillito. Déjenme apagar aquí. Ya. Ya me voy a servir el café. Ya me lo voy a servir. Déjenme acomodar aquí todo esto. Ya se le terminó a mi esposo esa vitamina. Ay, amigos y amigas. Ya que le queda poquito. Poquito le queda. Hoy me voy a dar un banquetazo con este desayuno que me encanta. Tengo puesta esta pijama. Que ya me la he puesto otras veces. Y esta batica, porque aquí adentro, no sé allá afuera cómo estará. No sé. Ahora veré. Esta batica es suavecita, me gusta mucho. Me dejé, tengo puestas estas chanclas. Me encantan. Lo cómoda que me queda. ¿Ven? Voy a coger una cucharita. Está caliente.
voy a tomar un poquito para que no se me bote. Bueno, digo yo. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, buen provecho. No les puse la hora, pero son casi las 7. Eran las 6 menos 20, algo así. Y bueno, voy a desayunar. Este delicioso, muy buen provecho. Mi desayuno, muy nutritivo. Voy a esperar que baje un poquito esto, porque tengo ahí el... Tengo mucha espuma. Mis queridos amigos y amigas, me llegó nuevamente la cajita de Ipsy de este mes de septiembre y se las voy a mostrar hoy. Ahí la tengo. No la he abierto. Miren. Aquí tengo... Miren, la cajita. Aquí tengo la tijera. Está, miren, selladita. Yo ni la abro. Yo la abro con ustedes. Que debería de abrirla y ver bien las cosas que me llegan para mostrárselas, explicárselas. Pero no tengo ese tiempo, de verdad que no lo tengo. Me gustaría, pero no puedo. Mi gatito está allá afuera, ya yo le abrí y él salió. Muy buen provecho, vamos a ver. Delicioso. Delicioso. Me encanta este desayuno. Ay, qué rico. Huevito con platanito maduro. Y pienso que el quesito amarillo en vez del blanco, porque este es mozzarella. Pienso que el cheddar cheese le debe quedar mejor, porque el cheddar es amarillito. Me encanta. Muy sabroso. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, tengo que ir. Que hacer varias cositas. Hoy mi hija va a trabajar de aquí. No va a ir a la oficina. Pero no se va a quedar en la casa, va a venir para acá porque ella con el niño no puede trabajar. El niño está acabando. Ese niño ahora sí que va para aquí, va para allá. Ay, no, no, yo me río con él. Entonces cuando yo le digo, ahora le digo, porque le encanta coger una bolsita que yo tengo en la sala con los mandos del televisor de la sala. Y coge los mandos y me los da. Y yo le digo, gracias. Y me mira así y los vuelve a coger. Le encantan los mandos del televisor. Su madre le compró un mando de juguete. Pero qué va, no le interesa. Y se lo compró de colores para que le llame la atención. Para nada. No le interesa ese mando. Ay, los niños, los muchachos son candela. Candela, candela. Ay, amigos y amigas, el día está, ha llovido tanto. Mi perrita ayer. Ay, Dios mío, qué manera de ponerse nerviosa anoche cuando empiezan los truenos. Ella se levantó tempranito conmigo, yo la saqué a hacer pipi. Y mi gato estaba tendido. Pero en cuanto me ve, se despierta a comer. Le puse la cebollita morada. Me encanta. Voy a tomar un poquito de café para que se baje la espuma, para echarle la de pumpkin.
Muy sabroso mi cafecito, me encanta. Me encanta. Le voy a echar un poquito de esta crema. Un tincito nada más. No mucho. Y le voy a poner la espumita esta. A ver si queda. Me encanta. Mi niña le encanta llegar del trabajo y echarse la crema en la boca. Eso no tiene. Miren esto. Lo que tiene de azúcar es un gramo. Un gramo de azúcar. No tiene casi azúcar, la verdad. Pero delicioso. Y si encima de eso le ponemos el cinnamon. Wow, qué rico. Me encanta, de verdad. Es adictivo. Todas las cositas que tengan su poquito de azúcar. Es adictivo, pero es muy rico. Y bueno, sin abusar. Porque a mí ya yo me quité, se los dije, yo me quité el azúcar del café. Y no me interesa ya. Para nada me interesa endulzar el café, para nada. No me interesa, de verdad. Ay, qué rico. ¡Ah! Este quesito me encanta. Me encanta el queso. Cuando yo hago arroz amarillo, yo le pongo queso por encima. Cuando me voy a comer, por ejemplo, un plato de frijoles, le pongo queso. Es como el sour cream, me encanta. Mis croquetas me encantan, pero me las como con el sour cream. Le da un sabor divino. Y hasta los tamales también le pongo sour cream. Tengo que hacer tamales. Tengo que hacer tamales para que vean cómo yo los hago. Súper fácil. Súper fácil. Quedaba todavía ahí un poquito de ensalada fría. Pero qué va, yo nada de pasta. Nada de pasta. Y bueno, voy a ver para hoy qué hago de almuerzo. Aunque ayer mi hijo y mi niña hicieron pasta. Hicieron unos espaguetis. Bueno, vamos a decir el espagueti. Hicieron una salsa exquisita. Ay, Dios mío, qué salsa más rica. Me dieron a probar. Porque hicieron con camarones. Ay, qué rico. Qué sabroso, de verdad, pero exquisito. Qué salsa. Y ahí quedó espagueti, así que yo le voy a hacer a mi esposo. Una salsa bastante, vaya, lo que a él le guste. A mi esposo le gustan los espaguetis con marisco. Y eso es lo que le voy a hacer. Pongo unos camaroncitos, le hago una salsita al gusto de él. A él le gusta mucho el pesto.
yo se lo compro y se lo... Y se lo pongo siempre cuando le hago la salsa. Pesto es como un... Se los voy a mostrar. Déjenme ver. Si ahí está. Déjenme ver si queda así. Miren. Los espaguetis. Yo le hago el pimiento. Olivos. Olivas. O sea, aceitunas, pimientos, ajo. Y unos pedacitos de cebolla en aceite, se los sofrío bien y le pongo esto. Qué manera de gustarle así el espagueti. Después le pongo queso parmesano, le encanta. Todas esas cosas yo las he aprendido aquí, porque en mi país, les voy a decir algo. En mi país uno hacía las comidas diferentes. Había sazones que uno no conocía. Por ejemplo, yo los sazones que siempre he usado es hoja de laurel, orégano, comino, culantro, que es diferente al cilantro. El culantro es una hoja anchita que tiene como unas, vamos a decir, como si fueran unas espinitas arriba. Culantro. El orégano de la tierra. Mi abuela sembraba orégano y siempre yo cogía una hojita para echárselo a los frijoles. Se le ponía aceite. Se picaba tomate, eso sí, los tomates. Se hacía un sofrito en el sartén. Mi abuela hacía los frijoles así cuando ella cocinaba, igual que mi mamá. Ellas cogían y picaban pimiento, cebolla, ajo y nada. Por ejemplo, por nada del mundo mi abuela le hubiera echado a una comida ajo en polvo. Para nada. Ajo natural, todo natural. Mi abuela cocinaba con todo natural, igual que mi mamá. Entonces ellos picaban todos esos sazones, echaban aceite en una sartén, echaban todo eso, hacían el sofrito con puré de tomate y tomate picadito. Y entonces el ajo, antes de echarlo, lo machacaban. En un mortero, mi abuela echaba el ajo, el orégano, sal, el comino, porque todo eso ella lo compraba como en semillitas y todo lo aplastaba y lo echaba ahí. Cogía los frijoles que ya estaban blandos, cogía frijoles no con un poquito de caldo, lo echaba en el sartén, lo aplastaba y hacía un sofrito y todo eso después se lo agregaba a los frijoles y les y le quedaba exquisito. Yo no lo hago así. La verdad es que yo no lo hago así. Yo lo hago todo en la olla directo. Yo muelo en el picador de especies todos los sazones y se lo agrego a los frijoles antes que se vayan a cocinar. Ahí le agrego todo, los pongo a ablandar, le doy el punto de sal, les pongo caldito de pollo, caldito de jamón. ¿Qué les digo? A veces a otros le pongo caldito de res. Todos esos sabores, pero mi abuela cocinaba muy natural, nada de eso de caldito ni nada, en esa época no había eso, en esa época de niña y en mi país no había nada de eso, la verdad es eso. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, les voy a enseñar las cositas que me llegaron en la cajita de Ipsy. Las voy a abrir. La voy a abrir aquí con ustedes, miren. La voy a abrir aquí y vamos a ver qué fue lo que me estuvieron. Bueno, qué me mandaron. Miren. Viene así. Yo no he visto nada y ahora es que la abrí con ustedes. Antes le ponían como unos papelitos muy graciosos así en colores, pero ya veo que nada de eso. Aquí está este folletito que me mandan, que dice BoxyCharm, pero esto ahora es Ipsy. ¿Ven? Y como les dije, aquí supuestamente tienen todas estas cositas que uno puede comprar. Tengo unas ganas de tener esto, que me encanta. The Glow Recipe. Eso es una crema
para los ojos con vitamina C y guayaba. Me encanta, me encantaría tener cosas de esta marca, Glow Recipe. Y bueno, uno escanea el código. Uno escanea esto aquí, este código aquí, uno lo escanea y le salen todas las cositas. Y yo pienso que todo esto es lo que uno puede, es lo que tienen ellos para comprar o para añadirle a la cajita si usted lo desea. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que me estuvieron mandando a mí. Lo primero que estoy viendo aquí, de la marca Tarte. Miren. Y dice que es un blush de maracuyá. Ah, siempre les digo que los productos que vienen en esta cajita son de tamaño regular. O sea, del tamaño que realmente es el producto. Vamos a ver. Voy a poner así. Ay, qué lindo. Me encanta este color. A mí los productos de Tarte me encantan. Miren. Wow. Me encanta. Tiene su espejito, pero yo el espejito de guayaba y maracuyá. Divino. Perfecto. Con el permiso voy a tomar un poquito de café. Bueno, continuamos. ¿Qué otra cosa? Bueno, aquí dice que tengo un liquid lipstick, o sea, un creyón de labio en líquido. Miren. Vamos a ver. Es de la marca Define Beauty. Está divino. Qué color tan bonito. Miren. Qué bonito. Me encanta. Un poquito oscuro, pero muy bonito para esta temporada. Se ve que es un tincito lo que trae. Pero bueno. Yo tengo tantos creyones que yo los uso poco a poco. Está muy lindo el color. Lo voy a estar usando ahora cuando me vaya a maquillar para que llevo en mi bolsa. Y bueno, y si voy a salir, claro está. Perfecto. Continuamos. Déjenme quitarme esto. Ay, déjenme tomar otro poquito de café. A ver, aquí vamos. Aquí vemos que dice para clarificar, revitalizar y energizar. Y tenemos un green tea mask. Miren. Esto es como una máscara para nuestro rostro. Y se pone entre 20, se deja entre 20 y 30 minutos. Y después la retiramos con agua. Vamos a ver. Vamos a ver. Oh, no, lo estoy abriendo por el lugar equivocado. Vamos a ver qué tal. Miren. Una máscara de green tea. O sea, debe ser verde. Y es para ponerle en el rostro de 20 a 30 minutos y después se retira con agua. ¿Ven? ¿Qué más le voy a pedir? Perfecto. Cierra. Perfecta.
Aquí estoy viendo un... Esto es un... Hyaluronic Fix String Concent. Es un concentrado de ácido hialurónico. Hyaluronic. Ácido hialurónico. Es un concentrado. Y es, vamos a ver. Bueno, imagínense, no puedo ni leerlo. Miren esas letricas. En otro idioma. Miren las letricas aquí. Wow. No puedo ni leer eso para nada. Vamos a ver, algo es un tónico. Exactamente. Miren, ay, qué bonita está la botellita. Es un concentrado de ácido hialurónico. Y es para fix, o sea, para arreglar. Vamos a ver. Exactamente. Lo voy a poner a ver. Es como un aceitico. Es un aceitico. No tiene, miren, es como un gel con un poquito de aceite. No huele a nada, está perfecto. Cuando los productos tienen un aroma agradable, me fascinan. Y cuando no huelen, también. Mi problema es que cuando tienen un olor fuerte, como a medicamento, ay no, no me gusta. Súper agradable, se siente súper agradable. Ya lo estaré usando. Porque amigos y amigas, yo me he hecho todo, yo siempre se los he dicho. Y ahora les voy a decir que, bueno, se los he comentado en otros videitos. Lo que yo hago para... Miren. Y por último, tenemos aquí una paletica. Y es una paletica de sombra, porque aquí se ve que es una paletica de sombra. Déjenme abrir. Ahí. Mira. Laura Giller. Selladita. Vamos a abrirla. Ya. Miren qué linda. Los colores muy lindos, muy apropiados para esta temporada. Ahí tienen colores muy bonitos. Me encantan esos colores. Ya las estaré usando. Ahí está mi plato. Me encanta. Y bueno, mis queridos amigos, esto fue todo lo que me llegó en la cajita de la Ipsy. De BoxyCharm by Ipsy. Todo maravilloso. La paletica. El aceitico. El Hyaluronic Fix. El creyón, el lipstick liquid, o sea, el creyón de labio de líquido, son 3. El blush, 4. Y la máscara, 5. 5 productos. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, les decía, después voy a recoger todo eso. Yo les comentaba que para aquellas personas que están muy ocupadas y que hacen tantas cosas y que ya cuando llega la noche que se van a duchar, están tan agotadas y realmente el tiempo ya no tienen ni deseo de hacer un stop para hacerse, ponerse una cremita en su rostro, hacerse, ponerse una máscara, en fin. Yo les recomiendo que pongan esos productos, por ejemplo, si ya cuando usted termine de hacer todo, usted va para su cuarto
y lo que hace es sentarse en la cama a ver la televisión o acostarse, o ya directo acostarse, yo les recomiendo que al ladito de su cama ponga una cajita y ahí ponga la crema, una cremita, para que usted se pueda, cuando ya se va a acostar, pues usted hace así, se pone su cremita y se hidrata su piel, su rostro. Y esa misma cremita, si es una crema, porque entiendo que no todo el mundo tiene la posibilidad, y eso está súper claro, no todo el mundo tiene la posibilidad de poderse comprar cremas para la cara, crema para el contorno de los ojos, para el contorno de los labios, el gel para hidratar sus labios, para la crema del cuello, la crema de las manos. Yo sé que no todo el mundo puede comprarse tantas cremas, porque cuando yo viví en mi país, yo no podía hacer eso. Yo les juro, yo tenía una crema, a mí no se me olvida, yo tenía una crema de almendra en una botellita de cristal, que era lo que vendían en mi país en mi época. Y yo tenía esa crema, y yo cogí esa crema, y era la que yo me echaba en mis manos, en mi cuerpo, y así, así, me la echaba en mi cara. Siempre he hecho eso. He tenido ese hábito porque mi madre siempre ha tenido, mi madre siempre se ha maquillado, porque ella siempre ha trabajado en oficinas y ella ha viajado mucho por su trabajo. Ella siempre estuvo muy arreglada, muy bien arreglada, muy maquillada. No un gran maquillaje, pero siempre se maquillaba, se arreglaba. Era así. Mi mamá siempre, yo siempre la veía, y eso a uno pues le trabaja. Y eso era algo, amigos y amigas, que yo puse en mis costumbres. Por ejemplo, yo cuando termino de hacer todas mis cosas, yo me siento en el silloncito donde yo duermo a mi nieto. Yo ahí tengo una mesita al lado y ahí yo tengo una piececita como una cosita de mimbre. Ahí yo tengo mi crema para el cuerpo y un aceitico para el rostro. Y yo me siento a ver la televisión ahí, yo cojo la cremita y me empiezo a pasar en mi cuerpo y después en mis pies, en mis dedos, en mis pies, todo, todo de crema. Bueno, eso lo hago después. Primero lo que hago es que cojo el aceitico y me echo en el rostro. Y ya yo me hice mi skincare en cuanto yo me ducho. Yo salgo de la ducha y voy directo a mi vanity. Y ahí yo me siento, enciendo mi luz y ahí empiezo, me pongo mi cremita, mi aceite, todo lo que yo me pongo, que eso me gusta. Y aparte me vienen en estas cositas que me compro y todas las uso. Mi esposo dice, usted se echa todas las cremas. Sí, yo me echo todas las cremas, todas. Yo no dejo ninguna, yo todas me las echo. Y después cuando me paro, que me siento ahí en ese sillón, en la oficina, ahí yo tengo un televisor porque ahí mi niño mira la televisión, que como les dije, ahí tengo que hacer algunos cambios, pero aún no los he hecho porque siempre algo tenemos que hacer y no lo he podido, ni he podido terminar la decoración de la sala, ni he podido hacer lo de la oficina, pero bueno, que lo voy a hacer, pero que ya se los mostraré. Mis queridos amigos y amigas, y yo ahí pongo mi aceitico, otro que tengo aparte, un aceitico que tengo ahí que me regaló mi esposo. Y yo me pongo a ver ahí la televisión un ratico y cojo el aceitico y me vuelvo a echar. A veces mi esposo me dice, ¿y te estás echando más, algo más en la cara? Y yo le digo, yo sí, porque ese lo tengo ahí que fue el que tú me regalaste. Y dice, ah, está bien. Yo cojo el aceitico, me lo pongo en mi cara, chacho. A veces lo que me queda me hago así, hasta en las piernas y en los pies. Donde usted vaya, usted lo tiene al lado. Es como cositas para limpiar los espejuelos. Yo tengo, cuando uno compra los espejuelos aquí, le dan el estuchito con el pañuelito para limpiar los espejuelos. Entonces, yo casi siempre, ese pañuelito, pues yo en algunas ocasiones, algunos espejuelos que ya se me rompieron, pues yo esos pañuelitos los he guardado. Y yo los pongo, uno en la sala, en el estuchito donde tengo los mandos del televisor, eso tiene un bolsillo, ahí yo tengo puesto el pañito de limpiar mis espejuelos. Yo lo cojo, lo
espejo veo bien y ahí yo hago así y limpio los espejuelos. Ahí tengo una crema de manos. Tengo una lima de uña. Allá en la oficina también tengo la lima de uña. Tengo la cremita. Donde quiera que yo me siento, yo tengo algo. Mi hija se ríe. Aquí tengo el sanitizer. Allá tengo sanitizer. En cada punto yo pongo algo en el baño. Si usted tiene, por ejemplo, si compró un pomo grande, pues y tiene algunas cajitas, porque eso yo lo hacía. Por ejemplo, a lo mejor hay cremas que se terminan, pues usted rellena esa cajita de esa crema y la pone en la sala. Y rellena otra y la pone donde usted vaya a ir. Y ahí lo tiene a la mano. Yo pongo hasta aquí yo pongo crema. Para constantemente uno ponérsela en las manos, porque si no la tiene en los lugares donde usted va a ir a sentarse a descansar, pues el cansancio vence a uno y uno dice, ay no, ahora tener que levantarme e irme a hacer el skin care, ay no. Entonces mejor tenerlo donde usted se sienta a descansar. Yo hago así, amigos y amigas. Yo tengo esa costumbre, de verdad. Y nada. Ay, amigos y amigas, ahora voy a ducharme, me voy a cambiar de ropa, que tengo que hacer una pequeña diligencia con mi esposo sobre las 8:30 que vamos a salir de aquí. Tengo que ir a UPS a entregar un paquete que pedimos en Amazon, pero que no estuvo como lo queríamos y entonces lo vamos a devolver. Y nada, y esperar a mi nieto y a mi hija que viene para acá a trabajar. Tengo la mañana bastante tranquila porque hay espagueti, no tengo que apurarme en hacer cosas y nada. Mis queridos amigos y amigas, voy a dejar el videito hasta aquí. Les deseo todo lo mejor de este mundo para todos. De verdad, con el permiso. Hoy no salí para allá afuera para ver cómo estaba el día, pero está lloviendo. Como les decía, les deseo todo lo mejor para todos. Salud, mis queridos amigos y amigas, que es lo más importante, la salud. Porque sin la salud, no hay nada. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.